En el capítulo anterior nos despedimos de la ciudad de Puerto Deseado. ¿Arrancamos camino? Nuevamente nos metemos a una aventura en una ruta inhóspita. ¡No puedo creer! Muy, muy colorido todo. Nadie te dice de esta ruta, nadie te dice de la 47, ¿no? Disfrutamos de unos ricos sándwiches a la orilla de la ría del río Deseado. El sonido del agua yo no les puedo explicar. Como ya es de costumbre, la ruta nos pone a prueba. No. Oye. No podemos más. Agotados y con pocas horas de luz, recorrimos los últimos kilómetros para llegar a destino. Kilómetros vamos, ya estamos hecho bolsa. Cada vez más cerca de Ushuaia. Bienvenido a Puerto San Julián. No, oh, se levantó un viento terrible. Me da cosa abrirla porque por ahí se vuela todo de una. No hemos dormido un carajo. Todo viajero que viene hacia la Patagonia tienen que pasar por San Julián y tienen que pasar por este punto y venir a estar parados acá donde estamos parados nosotros. ¡Oh! ¡Qué increíble! Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde la estación de servicio 3 Cerro, la YPF. Acá pasamos la noche después de las 8 horas de ripio que metimos por la ruta 47. Si no sabes lo que te estamos hablando, te recomendamos que vayas a ver el capítulo anterior. Al final no acampamos, sí nos permitían acampar. Ahora lo vamos a mostrar porque está muy interesante esta estación de servicio para los viajeros. Nos quedamos en una habitación porque estuvimos hasta las 3 de la mañana editando. Estuvimos terminando el video. Ahora estamos preparando las cosas. Son cerca del mediodía, un poquito más del mediodía. Nos quedan 144 kilómetros para llegar a Puerto San Julián. Preguntar si había alguna posibilidad de acampar, tenían algún espacio y nos dijeron que sí. Enseguida un servicio bárbaro. Esto queda atrás de la estación de servicio. Miren este parquecito y este pasto para poder acampar. Toda esta zona acá podemos pasar la noche, no hay ningún problema. No es para que te quedes una semana, ¿no? Obviamente. Y este es el otro espacio que nos brindaron para poder acampar. Está re lindo. ¿Cuál es el problema de este espacio? Que hay mucho olor a orín de gato, porque acá debe haber, hoy no hay ninguno, anda alguno por allá, no, hoy no tenemos ninguno, ayer estaba lleno de gatos, debe haber unos 25 o 30 gatos. Empiezan a aparecer gatos de todos lados. Hola Titi, ahí tenemos otro, son todos padres, hermanos, madres, tías, cuñados, cuñadas, todos juntos. Vamos a hacer un poco de asfalto. Íbamos a seguir por la ruta 47 por la que vinimos ayer, pero no. Por varias cuestiones no. Queremos descansar un poquito del ripio. Aparte de ese último tramo que tuvimos, está destrozado. Aparte tenemos que tratar de llegar hoy de día, así podemos acomodarnos tranqui, porque siempre andamos a las apuradas por meternos en los caminos de ripio, que nos encanta, pero siempre sí. Terminamos llegando tarde. Y tiene su consecuencia, digamos. Y la ranchada lleva su tiempo armarla. Bueno, pisamos ruta 3. Muy bien, nuevamente. Ruta 3 Patagónica. Cada vez más cerca del fin del mundo. Cada vez más cerca de Ushuaia. ¿Cuánto hicimos? 93 kilómetros vamos. Ya estamos hecho bolsa. Ayer fue realmente, la ruta de ayer fue un montón. Veamos, vienen despacito los camiones porque la bajada esta es importante y la curva ni les cuento. Esta es la que viene a fondo. Así esta viene bajando, ¿ya? Y en esta parada, aparte de disfrutar de esto, qué paisaje lindo, quiere comer algo la cocho porque no desayunó, tomó mates nada más. ¿Y qué es lo que tenemos? Dos tomates. Amigo, dos con tomates. Tomate no me corre. El tomate está carísimo. Segundo, es tomate perita. ¡Ay, oh, oh, sí!
sí quiero tomate pita. Bueno, acá. Pero es más rico que el otro. Y tercero, sí compré algo antes de salir a la estación de servicio y lo tenés escondido en el traje. A ver, charan. ¡Oh! Encima, mantecol, que le encanta. No, 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 yo me compré también algo para mí. No, no, ¿qué más? ¿Cuánto querés? ¿Sabés lo que sale la golosina en la estación de servicio? Y yo me compré una bananita dulce. Ay, ¿por qué? Para vos. ¿Querés media bananita? Dame medio mantecol y yo te doy media bananita. ¡Qué rico! Pará. Vamos a liberar mano. ¿Te vas a empalagar? Ay, Dios. Hace años, cuando era chica, sí comía así tomate. No está como el mantecol, pero... No, no te gustó una mierda. No, a tomate. Bienvenidos a Puerto San Julián. Puerto San Julián. Bueno, ahora... a encontrar el camping. ¿Para qué lado? Sí. Sí. Bienvenido a Puerto San Julián, lugar donde se rezó la primera misa. ¿Qué dice? ¿Primer misa? La primera misa en territorio argentino. Chupate esa naranja. Se levantó un viento terrible. Ajá. Uy, mirá cómo se sacude todo, no, no. ¿Se habrá soltado la esquina? Yo, para mí es el tar, el que se está aflojando. Porque... para ver... Me da cosa abrirla porque por ahí se vuela todo de una. No, la carpa está atada. Se va a hacer mierda todo. No, está todo atado, pero está haciendo fuerza. Qué culepe. Escucha. Y son las 3 y cuarto de la mañana. Va a ser un poquito de fuerza, sí, pero... No, me da caso que se... La fuerza las está haciendo bien, pero sí, es mucho.
Ahí até todo de vuelta. Esa va a quedar desatada porque la de ahí atrás va a quedar desatada porque se salió la estaca. Y ni sé dónde está la estaca. ¿De la carpa? ¿Eh? ¿Del viento de la carpa? Del tar. Ah, bueno. De abajo también, pero está atada en las puntas. Vamos a ver qué pasa. Qué noche que hemos pasado. Despierto hasta más de las 4 de la mañana, son más de las 10 de la mañana, no hemos dormido un carajo. Pronostican más de 70 kilómetros a ráfagas que se van a venir dentro de un rato. Y desarmar la carpa ahora imposible porque con el viento, ahora está calmo, pero de cada tanto viene, cada ciertos minutos vienen ráfagas grandes. Imagínense que la carpa se sostiene porque está la flaca adentro, las maletas de las motos, está todo, todo adentro, entonces se sostiene. Ayer empezamos a ponerle troncos. Y troncos y piedra, y de este lado aguantó bastante bien, que de este lado es el que viene todo el chicotazo. De acá tenemos el lado de la ciudad, de aquel lado tenemos el lado del mar. Puerto San Julián es una ciudad argentina de la provincia de Santa Cruz. Ubicada sobre una pintoresca bahía de San Julián, entre Cabo Curioso y Punta Desengaño. Con avenidas muy amplias y ordenadas. Casas de chapa que le da una vista increíble a la ciudad y un camino costero que te invita a recorrerlo hasta el final. Está bajando el sol. Acá es donde nos permiten ranchear. Acá lo tenemos a Nico, que es el quien, si vienen, va a estar, bueno, al menos por ahora, los fines de semana, quien nos va a recibir. Ah, bien. Nada, donde todo lo atamos. Esto no se cae ni a palo. Vos llevas la cocina esta y yo llevo la bolsa. Nos vamos a hacer la comida. Ah, no tengo que apurar porque ya cierra y nos dejaron guardar comida en la heladera que tienen en la oficina y nos quedaron las hamburguesas. Ay, me descompongo si se llegan a ir y queda la hamburguesa. No. Acocho, quedaron las hamburguesas adentro. ¡Qué boludos! ¿Cómo nos olvidamos las hamburguesas? Me quiero matar. Estamos salvados. Y justo vimos una sombra y Nico. Ahora sí. Bueno, Nico, nos vemos mañana. Ahora sí. Gracias. Que descansen. ¿Qué necesitas? ¿La olla y el sartencito o no? ¿O todo en la olla? No, todo en la olla voy a hacer. La cena. Cuidado, vaporcito, No, va la carpa con esto calentito. Ay, qué rico. La carpa pareciera que se mueve mucho menos que anoche. Sí, pasa que ahora tenemos el viento de atrás. Ay, el olorcito que sí, tiene. Igual, estamos cagados de hambre. Qué rico que es este tipo de comidas así en estas situaciones. O sea, ahí vos tenías cosas bien potentes. Bueno, este muy momento bien. Vamos a apagar las cámaras y vamos a disfrutar de esta rica comida como corresponde. Tranquilos, disfrutando el momento. Qué rico. Increíble, increíble el día que está haciendo acá. No lo podemos creer. Ya hace más de una semana que estamos acá en San Julián, en Puerto San Julián, en la ciudad, en el camping, por varios motivos. Una, teníamos que esperar que nos llegue una encomienda, que son unos micrófonos nuevos para los cascos, sí, con los que grabamos el audio. Nos llegó otra, la gripe mía volvió, lo cual hizo que estuviésemos más tiempo acá. Agarramos una semana prácticamente, 5 días de una semana, de muchísimo viento, lo cual era de la carpa a la oficina mientras estaba abierta ahí en el camping, que nos dejaban estar ahí adentro con calefacción y trabajando con los videos. Y después la carpa, otra cosa no podíamos hacer porque era impresionante el viento. Y nada más porque realmente no se podía andar, viento de 70. Hoy que no hay tanto viento, queremos aprovechar a hacer uno de los tours, conocer el Nao Victoria. Antes queremos hacer una parada acá, quiero ir a mostrarle esto. Acá estamos, un Mirage. Este mismo monumento, este mismo memorial lo vimos en Viedma, Río Negro,
y en Tandil. En Tandil también hay y una. Y acá hay un detalle, por ejemplo, hay varios detalles, sí, pero uno que nos llamó la atención, que nos lo contaron, es que el avión está apuntando hacia donde están las Islas Malvinas. Son las mismas coordenadas que el Mirage tomó el día que salió de acá, que despegó de acá y fue hacia Malvinas. Que fue, es un dato para nosotros súper curioso, no teníamos ni idea. Claro, en Puerto San Julián se llevó a cabo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina el 1 de mayo de 1982. Y otro detalle, las Malvinas Argentinas desde Puerto San Julián están a 500 kilómetros. ¿Y cuánto tardaban estos aviones en llegar hasta allá, Cocho? Los aviones tardaban 45 minutos desde acá, desde el despegue, a llegar a Malvinas, bombardear lo que puedan y volver de vuelta acá, porque si no se quedaban sin combustible. Miren Uma lo que es. Miren lo que es al lado de la Cocho. Bueno, a ver vos si podés. Se me apegó a mí. Porque le dio todo el cariñito, pero es gigante la patota que tiene. Este es uno de los lugares que queríamos visitar con un clima así. Y mostrárselo a ustedes, porque no estamos parados en cualquier lugar. Yo creo que todo viajero que viene hacia la Patagonia, que viene hacia el fin del mundo o hacia el comienzo, Ushuaia, como lo quieren interpretar, tienen que pasar por San Julián y tienen que pasar por este punto y venir a estar parados acá donde estamos parados nosotros. ¿Y por qué, Acocho? Estamos parados en el punto cero de la Patagonia. ¿Qué es esto, Acocho? ¿Qué es? Acá tenemos este sello. El punto cero, origen de la Patagonia. No sé si se va a ver porque está muy, muy gastado, es de metal y bueno, ahí dice. Punto cero del origen de la Patagonia, Puerto di Santo Juliano. Región Patagonia, Puerto San Julián. Acá es el punto cero. Acá nació la Patagonia. Acá nació la provincia. El nombre de la Patagonia, nació el nombre de los patagones también. El Nao Victoria. Esto es una maqueta de escala 1 a 1 de lo que fue en sí el primer barco que dio la vuelta al mundo en los años 1500. ¿Dónde son? Somos de Bragado, provincia de Buenos Aires. Miren, montón de viajeros. Ahí quedamos nosotros. Ahí estamos. Por empezar el recorrido. Acá tenemos una representación, ¿no?, de los Tehuelches. Acá podemos ver el tema de los pies, que en muchas referencias se nombra el tema de patagones por el tamaño. Fernando de Magallanes fue navegante y explorador, nacido en 1480 en Sabroso, Portugal. Fue el descubridor del estrecho bautizado con su nombre, así como de numerosas islas en el Pacífico, entre las que destacan las Filipinas. Magallanes era el capitán de los 5 navíos que partieron desde España en busca de un paso interoceánico. A Puerto San Julián llegan el 31 de marzo de 1520 y se quedaron en el lugar 5 meses esperando que pase el invierno. 2 meses después de su llegada, fue el primer encuentro con los Tehuelches, quienes le enseñaron a cazar y a sobrevivir en la dura Patagonia. Magallanes muere en la isla Filipinas, en un enfrentamiento con los indios, y solo vuelven 3 navíos de los 5 que salieron. Pero solo la Nao Victoria llegó a completar la circunnavegación, que fue entonces el primer navío en dar la vuelta al mundo por agua. Y ahí tenemos a uno de los tripulantes que era el que tenía que subir hasta el carajo y revisar toda la parte de las cuerdas. De este lado tenemos lo que fue la habitación de Magallanes, que al fin y al cabo era el único que estaba cubierto, si vamos al caso, de toda la tempestad y la intemperie. Acá lo podemos ver en su escritorio haciendo sus notas, sus memorias. Realmente es increíble que esto haya pasado en el 1500, que hayan navegado tantos kilómetros sin saber dónde iban, ¿no? Sin saber dónde iban, con qué se iban a encontrar, solamente para poder buscar especias, que era algo tan... ¡Ay, Dios! Son un amor. Que era algo tan cotizado en la época. Y poder ganarse el título de Capitán Magallanes, que bueno, al final Magallanes no llegó a dar la vuelta al mundo, pero el Nao Victoria, sí pudo dar la vuelta al mundo.
un nuevo día primaveral, 11 grados está haciendo. Estamos para hacer un recorrido, pero miren esto. ¡No! ¿Sí? Miren la cantidad de bolsas. Estamos saliendo de lo que es San Julián para hacer un recorrido que nos recomendaron mucho, el recorrido costero. Mira ese basural. Ay. No me vas a correr, picho. No, no, está más asustado que nosotros. Le haremos que, si no sé si se alcanza a ver, que está el... Está en mar, ahí nomás. Una pena, pero es una realidad. No solamente sucede acá, sucede en todos lados. El recorrido que vamos a hacer hoy son más de 30 kilómetros, creo. Primero vamos a ir hasta el ex frigorífico Swift. Y también vamos a ver si logramos ir a una playa que nos recomendaron muchísimo de ustedes a través de las redes sociales. Vayan, 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 vayan. Vamos a ver si podemos llegar. Muchas piedritas sueltas, ¿eh? Pero estamos sin el equipaje. Y eso es un golazo. Wow, miren qué vista, ¿eh? Esa es la isla Cormorán y allá de fondo se ve Puerto San Julián. Allá está súper bajita, súper bajita está la marea. Sí, re, re baja la marea. Es chiquito San Julián desde acá, ¿eh? Se ve muy chiquito, sí. ¿Qué es esto? Con los 480 kilómetros que hicimos de ripio, esto la verdad... No. Qué sopa de letra esto para nosotros. ¿Te acordás la sopita de letras? Sí, me acuerdo. ¿La de letras? No, que eran letras. Sí, como una boluda trataba de buscar una palabra. Miren lo que son los acantilados estos. ¿No me ve la flaca? No, no me ve. ¡Ah! Me está escuchando. ¡Qué pelotudo que soy! Me estoy con el casco, me escuchó. ¡Wow! ¿Ven qué es esto? Mira que cerquita, ¿eh? Posó para la cámara esa. Por este otro lado... Ah, ya tienen el refogón armado. Están pescando. Están en pata. Hace agarrar escalofríos cuando los veo. Los envidio, el poder que tienen contra el frío. Ay, mira qué chiquitito que es. Es un minifarito. Pensé que... minifarito. Playa Bajada del Diablo. Avistamiento de fauna, regrese con su residuo, no encender fuego, no retirar fósiles, peligro de derrumbe, suelo inestable. Bueno, no bajes. Bueno, gracias. Qué chiquitito que es. Ya debe tener la altura... Y de plástico. La Swift & Company se trata de una compañía privada dedicada a la comercialización y distribución de carne. El frigorífico Swift fue el principal motor económico de Puerto San Julián. Funcionó desde 1910 hasta 1967. Más de 5 millones de ovinos se faenaron en ese periodo. Hoy quedan solo ruinas de lo que alguna vez fue. Impresionante infraestructura. Vamos a ir camino. Che, acá no sé por dónde se... Ah, ya hay un auto. Mira, acá sigue el riel. Sí, está lleno, lleno de rieles por todos lados. Y mucho peligro de derrumbe, de que se caiga pared, de fierro, chapa, de todo. Y veo que se han llevado muchas cosas también. Porque ¿dónde están todas las chapas que faltan? ¡Vamos! Decidiste cortar camino. Sí. Ay. Muchos días sin andar en la IBR. ¡Vamos! Mira como tripa. ¿Cómo tripa? Y sigue, mirá. Ah, no, mirá cómo vamos subiendo. Echate para adelante en serio ahora, ¿eh? Más. No puedo, me subo arriba. Tira toda la panza para adelante.
¡Ay, la p*** madre! ¡Ay, cerré los ojos! Qué linda playa, ¿no? Muy linda. Y qué linda bajada. También está linda. Yo calculo que en verano debe estar repleta. Sí, esto se debe llenar, ¿no? Aparte, lo bueno por ahí del tema de la piedra, viste que no tenés toda esa arena, podés entrar. Las camionetas por lo menos pueden entrar casi hasta la costa. Wow, qué bonito. Bomba, playa Pigafetta, Faro Cabo Curioso y playa Las Minas, 13 kilómetros por acá. Y esto es un mar de piedra. No sé si vamos a llegar a la playa, está re complicado el tema de piedra. Sí, son muchos no kilómetros. Puedo subir. Muchos kilómetros, así no se puede. No, 13 kilómetros, sí. Uy. Uy. A ver, vamos a ir un poquito más, pero si sigue así, así no. Pegamos la vuelta porque la verdad... Que son muchísimas. Es mucha, mucha piedra. Ahí pareciera que mejor un toque. Y acá. Sí, ¿sabes cuánto te va a durar? Ay, ya que está, pero... No, pero... Vamos juntos sobre la moto, tirá buena onda, que vamos... Pero ¿por qué te...? ¡No! Se ve acá ya la boca de Puerto San Julián. Mirá, ahí se ve perfecto la entrada. ¡No! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Toda esta parte ya es mar abierto y no vemos ni una tonina ni, no sé, una docenita de... ¿De qué? De pingüino, algo, nada. Bueno, estamos supuestamente en la playa Garganta del Diablo. No sé si será por eso que está ahí. ¿Por esto será? Uy, no, venía cocho. Subí. Wow, es otro mundo acá. Qué impresionante. Es enorme la playa. Me da cosa. Qué divino. Vamos a esta famosa playa que tanto nos la recomendaron. A ver. Playa Las Minas. Playa La Mina es dominada de esta forma debido a la extracción de carbón que se llevó a cabo en este sitio luego de la Segunda Guerra Mundial entre los años 1945 y 1947. En La Mina las tareas realizadas consistieron en el reconocimiento de los mantos carboníferos, los cuales fueron expuestos por labores de piques y galerías, hoy totalmente aterrados. Finalmente se determinó que la calidad de material extraído no era suficiente como para abordar la explotación productiva del sitio. Y acá está la boca que fue la que abrieron para hacer toda la investigación sobre el carbón. Y hoy lamentablemente las personas lo han transformado en baño. El olor que sale de acá adentro es impresionante. La mugre que hay, qué loco. Hueco que encontramos el ser humano, lo hacemos pedazo, lo destruimos. Es impresionante. Mirá cómo te quedan los pies, te enterraste. Pará, porque falta ahora. Falta esta parte. Es todo, es impresionante la cantidad de piedras. Guarda acá. Pero ahora, ¿te enterrás?
Qué bueno que está. Es como que vas patinando en piedra. Si no te caes. No, no, sí, obviamente. Ay, muchas gracias a todos los que nos recomendaron venir a esta playa. ¿Cuántos kilos habrá de piedras? Vimos playas con piedra, sí, pero sí, nunca tanta cantidad. Es un mar de piedra. Es un mar de piedra. Wow, es hermoso. Miren esos acantilados, que obviamente vamos a ir para allá. Wow, qué bonito. Son altísimos los acantilados. Altísimo, mira eso. ¿Qué es? ¿Piedra? Te juro que parece metal, sí. Pero mirá, tocalo, parece metal. Sí, mirá los colores que tiene. Qué bonito que está esto, este lugar así es tan genial. ¡Wow! Muchos, muchos, muchos fósiles. Todas las piedras, los restos del acantilado que se deben caer, todo tiene fósiles. Lleno, lleno de fósiles por todos lados, mira. Todos fósiles. Mirá, más fósiles. Más por todos lados y el techo, todo eso blanquito, son todos fósiles. Qué bonito. Allá quedó la IBR, está todo allá cargada. Yo creo que no va a pasar absolutamente, no va a pasar nada. Da un poco de cagazo caminar por acá teniendo este techo así que se puede desmoronar. Sí, encima es como que hay partes marcadas que son como bloques que se desmoronan. Sí. Exactamente, todas estas partes. Claro, y todo esto cuando sube la marea, queda todo bajo agua. Esto sí. Cayó un poco dentro del mate. El color y la forma extraña de esta piedra, de esta roca. Pesadita, textura, sí. Pesadita. Pesadita y cuando vos la tocas es súper lisa, suavecita. Guarda la cabeza. Guarda la cabeza. Ay, finito le pasa a esta cosa. Qué estruendo que habrán hecho semejantes piedrones. Pa, que no cuando son cayeron. Piedras en realidad. Cuando cayeron. Esto se llama dólar de mar. Dólar de fosilizado. ¿Ya hasta dónde querés ir? Y yo. Uy, mirá, qué piedra. O acá arriba de esta piedra, mirá. Ah, hay más allá arriba. No, miren esto. Impresionante. Hola, esperá. No, yo te tengo nada más. Vos, jalá. Ahí va. Ahí está. Ay, ¿qué haces? Ay, me pellizca los pelos. Perdón. Porque ya es como el borde. Acá. Ahí está, acá no me acá. Mirá, tenemos el bordecito para el mate. Mirá. Parecemos chicos en juguetería nosotros con esto. Y sí. No. Ay, qué lindo. Porque uno va mirando para abajo para no romperte los dientes. Un poco más. Y después cuando te pones a ver el todo es hermoso. Miren lo que es la vista que tenemos, así. Qué locura. Qué rico mate, qué rico. No. No se me fue el mate, me descompongo. No, pero bueno, ahí abajo lo recuperamos. Sí. Bueno, en fin, la cosa era contarles que disfrutamos de unos buenos mates, unos ricos mates. Ya tomamos. Calentito con unos bizcochitos, disfrutando de esta hermosa vista, de esta increíble vista que ya se la mostramos. Y acá le vamos a ir dando final a este video. Queremos agradecerle por estar del otro lado, por la buena onda de siempre. Seguimos rumbo a Piedrabuena, seguimos rumbo a Ushuaia, al fin del mundo. Ya estamos cada vez más cerca, ¿no te agarra como una cosa? Sí, más frío.
sí les vamos a pedir que los que no nos siguen en Instagram y en Facebook ya nos pueden empezar a seguir porque ahí subimos historias. Y si te gusta lo que hacemos, querés compartir este video, nos das una recontra ayuda y más llegando al fin del mundo. Estamos enloquecidos. Así que, gente, recordarle como siempre que los queremos mucho, y que nos vemos donde acocho. En un próximo video, perdidos por Argentina. Así, tendremos otro paisaje de este. Sí, muchos más. ¿Estás segura? Lindo, sí. ¿El paisaje o yo? Las dos cosas. Mami, no. Perry.